Un hombre, mientras caminaba con el celular en su mano, al cruzar por el parterre de la avenida Girón Pasaje, cayó en un orificio de aproximadamente 1.5 metros de profundidad. Con laceraciones y un hematoma en su cabeza, el ciudadano salió del hoyo, indignado por la falta de señalización, comentaron quienes observaron el hecho. A decir de los testigos, es el segundo incidente que ocurre en este día. Moradores del lugar aseguran que hoy obreros cumplían trabajos a lo largo de la avenida que cruza por Girón, pero desconocen a qué institución o empresa pertenecen ni qué trabajo se realiza. Hay otros hoyos que sí cuentan con cinta de peligro, pero los dos últimos no, y ello provocó este suceso. Piden que las personas encargadas dejen señalando las zonas de peligro y que al ejecutar trabajos tomen en cuenta las respectivas normas de seguridad. www.achiras.net.es, el portal de Girón.